Bueno, dos alianzas y siete partidos políticos están inscritos oficialmente en el Tribunal Supremo Electoral con miras a las elecciones primarias. Se realizó la recepción de requisitos para la conformación de la alianza Bolivia Dice No. Si no nos unimos ahora, no lo sacamos más, que ya se agotó un sistema. Esto debe convertirse en un cambio auténtico, un cambio verdadero. Demócratas y Unidad Nacional venimos hace 13 años haciendo la resistencia democrática. La UCS va a ir a las próximas elecciones, estamos preparando para ello. El MAS va con la alianza del pueblo y de las organizaciones sociales, es la única alianza que buscamos. Unidad Nacional y Demócratas develaron que se marginó a Carlos Mesa porque él quería que la candidatura, o más bien la alianza, gire en torno a su candidatura. Hemos dicho, después se puede competir para definir candidatos, pero se han corrido. Se han asustado de ese método. El principal aludido fue el candidato presidencial por el FRI, Carlos Mesa. Samuel Doria Medina asegura que no lograron encontrar consensos, ya que la premisa de la alianza era no presentar candidaturas y definirlas hasta el 28 de noviembre. Se lo hemos planteado también a Carlos Mesa y no han querido participar en unas primarias abiertas. Carlos Mesa se corrió entonces. Sí, se corrió. Los demócratas aseguran que se hizo todo lo posible por formar un frente único de oposición. Sin embargo, rechazan que una alianza gire en torno a un candidato. Y en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido con todos quienes nos hemos sentado, hemos hablado primero de programa, de cuál es la visión que tenemos para presentarle al país. Y, lógicamente, de armar un proyecto que no gire en torno a una persona. La alianza entre Unidad Nacional y Demócrata se denomina Bolivia Dice No. Hasta el momento evitan hablar de candidaturas, pero no descartan que una mujer sea parte del binomio que presentarán en las elecciones primarias.